tal derecha es plana, es así, no se puede subir, o sea, lo estuvieron escalando, pero pues ya escalar es profesional. Nosotros seguimos por el costado, por la pancita, por la. Por lo más largo. Por las curvitas, sí es lo más largo, pero es lo único que podemos subir, o sea. Listo, ya hay que volar toda esa mierda, ser vertical. Me estaba doliendo la rodilla. Y ahí arriba, vamos a pasar genial. Y obviamente, yo. ¿Qué? Nos vamos a tirar de una altura bastante pronunciada. 7 metros por ahí. Pero sentate, sentate, niña. Sentate, que ese es tu espacio. Ese es tu espacio. Vean a dónde nos vamos a tirar. Se ve súper peligrosa la mierda. No, Lina, no. No es todo, hueva. No, ya no, ya nada tiene sentido en esta vida. Esta vida. Lina, una hueva, pa. Y se estaba riendo de mí porque me dijo que sea allá. Pero es que ahí estaba el resbalón. Mierda, estamos aquí en pleno monte, parce. Como gordo, sí, estás gordito. Ya quedó. Me vas a sostener de tu. Deuda. Hola, Daniela Leiva. ¡Tirate! ¡Que se tiren! ¡Tirate! 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 ¡Señor! ¡Pablo, se está! ¡Ah, pareja! ¡Tu turno! ¡Pareja, yo ya me hubiera ido! ¡Tu turno! Me acerqué ahí para que no la desculpar. ¡Dale! No te vas a morir, tranquila. Y se nota que es mucho más alto, es que Charco Escondido es redondo. ¡A la mierda todo! Ya. Nuestra expedición. Oh, frutos venenosos. Too simple, there is too much things to think about. When all I can remember is.
hemos llegado. Esa se me parece la puerta donde está parado San Pedro y dice quién entra al cielo y quién no. Y nosotros hemos llegado al pinche cielo. Eso parece un soplete, marica. Bien, amigos, tenemos fuego. ¡Fuego! ¡No, maricón, cuidado! Esto está más prendido que niño en bus. Hemos llegado. Escúchalo.